¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista Azul, bienvenidos al último programa del año, a un programa muy especial donde hay que darle la enhorabuena a Movistar Inter, campeón de Liga, también al FC Barcelona por esa gran final y muchas cosas que ver, muchas cosas de las que hablar y, por supuesto, el fútbol sala no ha acabado. Luego volveremos nosotros en octubre con la Liga, pero antes hay un gran torneo y muy bonito del que hablaremos mucho en este Pista Azul. Hola, Gustavo Muñana, ¿cómo estás? Saludos, futsalero. Chema, tú lo has dicho, vamos a poner el colofón a la segunda temporada de Pista Azul, pero ojo que aquí no acaba el fútbol sala, que directamente de aquí, de Pista Azul, nos vamos a ir a Doha para hacer una amplia cobertura de la Futsal Intercontinental Cup que se va a disputar del 24 al 29 de junio. Bueno, pues la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Movistar Inter frente al FC Barcelona, 4 partidos. Se la llevó Movistar Inter 3-1. Estos son los resultados de esos partidos, porque vamos a ir luego desgranándolos. El primero se lo llevó Movistar Inter en casa 6-2 ante el Barça. El segundo también se lo llevó Movistar Inter 5-3 ante el Barça. Después, en el Palau, el Barça remontó y se llevó 6-4 el primero de sus partidos en ese Palau, pero luego llegó Movistar Inter y el último lo ganó 1-3, se proclamó campeón de Liga. Y si te parece, Gustavo, empezamos por el primero en Torrejón, donde el juego de 5 no le salió bien al Barça. Efectivamente, donde el juego de 5 y un partido, lógicamente, empezar ganando siempre es clave en una serie final, pero yo creo que el primer partido marcó toda la serie precisamente por el juego de 5 y por las remontadas. Fíjate, comenzaba adelantándose Inter Movistar por mediación de este golazo de Borja, qué bueno el pase de Pola y menudo zurdazo del jugador madrileño. Sin embargo, el FC Barcelona le iba a conseguir dar la vuelta al marcador por mediación de Sergio Lozano, que junto con Diego han sido los dos mejores jugadores del FC Barcelona en esta final. Ahí vemos al brasileño aprovechando ese robo de Wilde a Ribillos en primera línea y qué bien bate a Jesús Herrero. Pero esta jugada, este balón suelto aprovechado por Cardinal, olfato de gol del portugués, propiciaba el empate ya en el segundo tiempo. Y este gol yo creo que es clave. Fíjate, el pase de Ricardinho y la volea con la zurda de Pola que suponía el 3-2. El portugués tomaba los mandos de la remontada. Aquí veríamos una jugada que era muy protestada, muy polémica. Y aquí iba a llegar el gol de Ricardinho que sentenciaba el partido con ese juego de 5 del FC Barcelona que tan mal ha estado realizado por parte de la escuadra de Marc Carmona. Muy bien Pola defendiendo en el juego de 5 y ahí llegaba el gol de Ribillos, el gol de Ricardinho, 6-2, duro para palo para un FC Barcelona que durante 36 minutos jugó a un muy alto nivel. Muy alto nivel del Barça, pero el de Movistar Inter también. Había que ir a un segundo partido, ver si Movistar Inter se iba a llevar ese segundo punto de la eliminatoria o si el Barça iba a empatar y iba a dejar todo en manos del Palau. Bueno, pues Movistar Inter se llevó ese partido, un resultado también abultado 5-3, aunque luego veremos cómo fue ese partido y está Javier Lozano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, presidiendo ese partido. Y ahí llegaba el penalti, agarrón a Ricardinho, que no podía girarse, que no podía hacer nada con el balón. Y el penalti, que lo metió para adentro Borja y anotaba el primer gol. Rápidamente llegó el empate, el de Wilde, que se zafaba muy bien de su marcador, anotaba el gol. Y después Sergio Lozano, vaya golazo. 1-2, 1-2, marcador idéntico que en el primer partido. Y ahí se ponía 1-3. Rompió. Insisto, rompió. Partidazo del Búfalo. Vaya, y parecía que el FC Barcelona podía llevarse el primer punto y el segundo de la eliminatoria. Y ahí se balón al segundo palo de Ribillos, se la empuja bien, se va muy bien por la banda. Al final Daniel la pone el segundo palo y justamente donde está casi dentro de la portería Ribillos. Otra jugada más, cómo lo hace el capitán, qué estilo, qué clase. Golazo el rebote de, también le viene bien, pero de Ortiz. Aquí, hay que saberla pegar. El FC Barcelona ya se había hundido mucho tratando de preservar esa ventaja de 2 goles y propició la remontada de Inter. Golazo. Que llegaría con este misil de Darlan increíble. Esto es lo de Jordi Torras, ¿no? Golpe al corazón azulgrana, que se veía con 1-3 capaz de llevarse un punto en la eliminatoria. Y ahí llegaba la puntilla de Ricardinho con el juego de 5 otra vez, pésimamente ejecutado por el FC Barcelona. Y nos íbamos al Palau, Chema. Nos vamos al Palau, por cierto, tenemos que decir, Gustavo, estamos viendo pocas paradas, pero en realidad estamos centrándonos en los goles. Vaya dos partidazos de los porteros, luego hablamos en tertulia. Desde luego, tanto Paco Sedano como Jesús Herrero fueron claves y determinantes en la eliminatoria. Y si te parece, vamos a ver las imágenes del tercer partido. FC Barcelona luchaba contra la historia, nadie había remontado un 2-0. Sin embargo, el FC Barcelona estaba invicto en Liga en el Palau, que presentó una entrada extraordinaria para ver a su equipo ganar el primer punto de la eliminatoria, aunque iba a comenzar perdiendo después de este gol de Pola. Qué buena la diagonal que tira para Borja. Mira cómo se va, dónde la pone el madrileño y el rechace muy atento el gallego para marcar el 1-0. Pero respuesta inmediata de Diego. Cómo engaña a Ricardinho pensando que va a tirar hacia su pierna buena a la diestra y sorprende con ese zurdazo raso. Jugada de pivo
Bermúdez Clásico, Cardinal arrolla a Sergio Lozano y marca el 1-2, enmudecía el Palau. Y más iba a enmudecer después de este gol de Humberto, 1-3. Qué buena serie final ha hecho el pío brasileño. Lástima que se lesionase precisamente en este partido. Y ahí va a aparecer el FC Barcelona para protagonizar una remontada épica en el segundo, tiempo con un parcial de 5-1. Esto es un golazo, fíjate, el control de pisada para marcharse de ribillos. Y dónde la pone, al hierro. Aquí Diego marca, iba a ser un festival de Lozano y Diego. Dos hat-tricks cada uno, como digo. Un parcial de 5-1, pero ojo que 3-4. Humberto se saca de la chistera este jugadón para sorprender ahí a Paco Serrano. Sin embargo, el FC Barcelona no bajaba los brazos. Ahí está el robo de balón y llega otro tanto de Lozano. 4-4, ahí vemos esa jugada embarullada y ahí está Sergio Lozano, el bar listo para batir a Jesús Herrero. Y ahí seguía el Búfalo intentándolo. Qué buena la parada de Jesús Herrero y qué atento Diego al rechace para marcar el 5-4. Se caía el Palau con la remontada y aquí la iba a finalizar el jugador madrileño, el Búfalo. Como te digo, espectacular actuación tanto de Diego como Sergio Lozano, que hacían pensar que era posible la remontada. Bueno, pues el cuarto partido fue el definitivo, no lo sabíamos. Algunos todavía teníamos esperanza de llegar al quinto y vivir más fútbol sala, pero Movistar Inter se llevó ese cuarto partido en el Palau, 1-3, y a partir de ese momento se proclamó campeón de liga, pero antes tuvo que sufrir y tuvo que poner todo sobre la pista del Palau. La Copa, que como siempre en todos los partidos de la eliminatoria presidía, porque uno de los dos equipos se la iba a llevar, Ferrao el que abrió el marcador y anotaba ese gol, y todo parecía indicar que a lo mejor nos íbamos a ese quinto Ferrao partido. Que parecía imparable, ¿eh? Empezó, sí, y es todos, que empezó todos muy bien el FC Barcelona. Esta parada es clave, esta doble parada de Jesús a batería y a Diego, yo creo que es clave en el devenir del partido. Luego llega esta tarjeta amarilla para Lozano, sí, tras la entrada a Ribillos y el lanzamiento de Cardinal, que supone el 1-1. Lo pone justo ahí en la escuadra, no llega el portero Paco Sedano, otro disparo que se va arriba, se lamenta Lozano y este tiro al final entró llorando, fue rebotando el disparo de Cardinal, ahora vamos a ver qué pegó en salía, Sergio Lozano. Salía la fortuna, yo creo que toca lo justo en Sergio Lozano. Para fíjate, Paco Sedano para el doble a Ricardinho, que ha estado muy mal este año en los lanzamientos de 10 metros. El juego de 5. Pero el juego de 5, una de las constantes de esta final y que ha marcado el devenir del resultado. Qué mal ha jugado el juego de 5 el FC Barcelona. Y ahí estaba Movistar Inter levantando su undécima liga, Chema. Nada más y nada menos que la tercera consecutiva y la tercera que logran a domicilio. La verdad es que ahí estaba Cardinal, uno de los protagonistas. Sí. Luego hablaremos, partidazo y adiós. Ahí estaba, día de despedidas también en el Palau y día de celebraciones con Jesús Velasco. Y la verdad es que Movistar Inter era justo campeón, como digo, undécima liga. Y la verdad es que el conjunto madrileño redondeaba una gran temporada con ese triplete, Supercopa, Copa de España y Liga. Y el camino hacia esa final, se han quedado algunos equipos por el camino, se llegaron Movistar y Barça, ganó Barça, bueno, pues este ha sido ese camino hasta la final, este es el cuadro de honor donde Movistar Inter eliminaba a Peñíscola y a Palma Futsal para llegar a la final, y donde el FC Barcelona eliminaba a CatGas y a Magna para llegar a esa gran final. Al final Movistar Inter y Barça, cuatro partidos se llevaron esta final, estos playoffs de la temporada 2015-2016, Gustavo. Efectivamente. Y nos vamos a ir a ver el top 2, porque tenemos lo mejor de lo mejor. Ya saben que en la web están los resúmenes de todos los partidos, muy amplios, con las mejores repeticiones y todas las cámaras posibles, pero top 2, ¿qué es este? Vamos a comenzar viendo una parada que, como hemos dicho en el resumen, una fue clave. Una doble parada. Fíjate qué buena es esta de batería, la parada de Jesús a batería con el pie y luego cómo reacciona y se repone para repeler el disparo de Diego. Y esto es un golazo de Lozano, cómo recibe potencia y calidad y temple, la pisadita para deshacerse ahí de ribillos y de repente sacar ese zurdazo al hierro de atrás. Sergio Lozano ha vuelto el Búfalo que todos conocemos. Qué obra de arte, qué maravilla. Celebró Inter, por supuesto, el título, lo celebró en la estación del AVE, lo celebró en la vuelta, lo celebró, nosotros hemos estado dentro. Las cámaras de pista azul y gracias a las redes sociales, inside, dentro de la celebración de Movistar Inter, que comenzaba en la pista del Palau, luego pasaba por el vestuario con una canción fácilmente reconocible, luego nos fuimos a la estación de AVE y acabamos en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz, en plenas fiestas de la localidad torrejonera, para cantar también otra canción plenamente reconocible. Esta fue, desde dentro, la celebración de Movistar Inter. Ah!
PR Champion. We are the Champions, campeones. ¿Cómo no te voy a querer? Si me hiciste campeón de liga por 1/10 vez, todos clásicos, clásicos, pero bien avenidos y para celebrar ese triplete de Movistar Inter. Le damos la enhorabuena a Inter, luego en tertulia vamos a hablar más despacio de cómo fue ese título, también del Barça y de muchas más cosas. Gustavo, fin de semana especial, lo anunciamos la semana pasada con Ramón Pizarro, porque Teledeporte, las chicas y el fútbol sala femenino estaban pues de moda. Sí, le volvemos a hacer un hueco al fútbol sala femenino para darle la enhorabuena al Futsi Atlético Fémina Navalcarnero, que se proclamaba campeón de la Copa de España en Alcorcón, de la Copa de la Reina. El conjunto rojiblanco sumaba un título importantísimo en la final ante Burela Pescado Rubén, una final que fue retransmitida por Teledeporte con Ramón Pizarro, Alba Ada. Hemos visto ahí cómo se adelantaba el conjunto de Andrés Sanz por mediación de Maite. Aquí está Dani, la pívot brasileña, una de las protagonistas del partido junto a su compatriota Yoshi. Menudo golazo que marca de portería a portería. Mira qué bueno el pase de Bea Mateos para que Dani marque el 1-2. Golazo. Sin embargo, fíjate ahí cómo Ariane se saca ese derechazo para sorprender a Yoshi y marcar el 2-3. Aquí va a llegar Dani el hat-trick a pase de Peque. Pero sin embargo, el Atlético no iba a bajar los brazos. Aquí va a aparecer Leti para conseguir el 3-4 y finalmente Desi para marcar el 4-4 y llevar el partido a los penaltis, donde se iba a elegir como protagonista esta jugadora, María del Val, que iba a parar 3 penaltis y le daba el 6º título de Copa al Atlético Féminas Navalcarnero. Enhorabuena, el gran dominador del fútbol sala femenino, junto con el Burela Pescado Rubén, campeón de liga. Pues enhorabuena a las chicas, ese huequito que hacemos aquí en Pista Azul, por supuesto, al fútbol sala femenino. Laboratorio de Craquiño, la bata blanca está guardada, doblada, porque ya no hace falta parabólica, ya va directamente a donde está la noticia. Nos vamos de viaje, nos vamos a Doha para informar y mucho de la Futsal Intercontinental Cup, porque el fútbol sala no se acaba todavía. Este año hay bonus extra con el mejor torneo del mundo en Qatar, que les vamos a presentar a continuación. Bueno, pues sin bata blanca, Craquiño es capaz de presentarnos y de traernos todo esto. Chema, y vamos a empezar. Yo creo que la mejor manera de empezar es que el embajador del torneo, hombre, el embajador de esta Futsal Intercontinental Cup, amigo de Pista Azul, nada más y nada menos que Orrey Falcao, pues nos dé la bienvenida a la semana en la que comienza el mejor torneo del mundo en Doha. Los mejores equipos, los mejores jugadores aquí en Doha. Esa era la bienvenida del embajador del torneo, todo el mundo del fútbol sala pendiente de lo que va a suceder en Doha del 24 al 29 de junio, Chema. Vamos a ver los gráficos, vamos a ordenarlo todo, vamos a ver primero, bueno, pues los grupos. En el grupo A, en el grupo B, luego va a haber cruces. Bueno, pues a partir de este momento tenemos separados a Movistar Inter y al FC Barcelona, que es lo que más nos interesa, Gustavo. Efectivamente, en el grupo A está el Tashishat Arjaei de Irán, el campeón de Asia, el Dinamo de Moscú, campeón de Rusia y vigente campeón del torneo, el Carlos Barbosa, campeón de Brasil, y el FC Barcelona Lassa. Y en el grupo B, el Al Rayyan de Qatar, que ejerce de anfitrión, el Benfica portugués, el Magnus Futsal, el campeón de la Libertadores 2015, y Movistar Inter, el campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Chema, tenemos una gran noticia para los aficionados, porque el fútbol sala no se acaba, y no se acaba en Teledeporte, ya que Ramón Pizarro y Cancho van a retransmitir todos los partidos que jueguen tanto Inter Movistar como Fútbol Club Barcelona en esta Futsal Intercontinental Cup, Chema. Y ahí están días y horas, lo tenemos todo por supuesto en la web, ¿vale? Por si lo quieren ver más detenidamente, pero los partidos de Fútbol Club Barcelona, pues más o menos en horario de las 10 menos cuarto, 9 de la noche los de Movistar Inter, frente a todos sus rivales. La gran final es miércoles, es 29, si no me equivoco, es a las 9. Hay que recordar que se clasifican los dos primeros clasificados de cada grupo, pasarían posteriormente para buscar un hueco en la final. Un torneo que va a estar muy competido. Si me deja, Chema, hemos preparado un vídeo para presentar a los equipos, para ver algunas de las imágenes de adelanto a lo que va a ser el mejor torneo del mundo, los 8 mejores equipos del planeta en Doha, en Qatar. Estamos viendo imágenes del Carlos Barbosa, rival del FC Barcelona, histórico, campeón de Brasil, dirigidos por un gran entrenador como Marquinhos Xavier. Han perdido a Pito, flamante fichaje del Pozo, pero tienen a Denner, a Rafa Sico, a Murilo, que no le pierdan de vista, el Dinamo de Moscú, que acaba de proclamarse campeón de Rusia, ganando a Lugra Jugors, al campeón de Europa. Y luego también el Tashishat Arjaei. Ojo, que Irán será rival de España en el Mundial de Colombia, y vienen muchos internacionales y una leyenda como Baid Sansaí. Y en el grupo B,
Estamos viendo imágenes, lógicamente, del conjunto madrileño de Inter Movistar. Ahí está Paco Sedano, como te decía, en el grupo B. El Magnum Futsal no solo de Falcao, también viene Rodrigo, Mitué, Simi, Pisote, Thiago, el Benfica, que viene de perder la Liga y que estoy seguro de que va a luchar por hacer un buen papel en la Intercontinental. Ahí está, vendrá Simpatía lesionado, pero con Brandi, Wilgen, Chaguiña y Juanjo. Mucho morbo, ya que tanto Rómulo en el Dinamo de Moscú como Juanjo en el Benfica pueden cruzarse y se van a cruzar con el FC Barcelona, que va a ser su próximo destino. Y ojo al Al Rayyan de Qatar, el que ejerce de anfitrión, ahí vemos a Falcao, el Al Rayyan dirigido por un español, Chema, César Núñez, y que va a contar, creo que con 9 brasileños, y uno de ellos, un viejo conocido de la afición española, la afición segoviana, el portero brasileño Fidao. Y ahí vemos a Movistar Inter, a FC Barcelona, a Orrey Falcao, yo creo que ahí está Carlos Barbosa. Ojo a este equipo, muy bien entrenado por Marquinhos Xavier, la naranja mecánica, otro de los equipos que sabe lo que es ganar este trofeo, la Futsal Intercontinental Cup, Chema. Ver esto es histórico, o sea, es especial. Yo les emplazo a todos a poner teledeporte, porque lo que se va a ver, el fútbol sala y los jugadores, nombrabas Thiago, pantalón largo, guantes cortados a la altura de los dedos, eso es historia del fútbol sala. Yo creo que los mejores jugadores del planeta van a estar en Doha luchando por la hegemonía mundial, y yo creo que es un brillantísimo colofón a una grandísima temporada. Bueno, pues mientras Craquiño se prepara para irse a Doha, nosotros seguimos, hablamos de Rusia. Sí, vamos a cerrar el álbum dorado de Europa y también de Sudamérica con los campeones. Acabó la LNFS y también acabaron las grandes ligas de Europa. Vamos a empezar con las imágenes de Rusia, donde el Dinamo de Moscú, ya lo hemos dicho, se proclamó campeón de la Superliga tras vencer en el quinto partido de la final a Lugra Yugors 5-2. Marcenio adelantaba a los moscovitas, pero Rómulo igualaba. MVP, el futuro fichaje del Barcelona en esta final. En el segundo tiempo marcaba Fernandao, pero Liskov con juego de 5 forzaba la prórroga, en la que tras las expulsiones de Zantarache, Chiscala y Eder Lima, Fukin, Ari y Burkov sentenciaban el triunfo para la escuadra de Temur Alekberov, que pone fin a una sequía de 3 años y regresará a la UEFA Futsal Cup. Ahí vemos a Alekberov manteado por sus discípulos. Y de Rusia nos vamos a ir, Chema, hasta Italia, con una buena noticia, ya que el Asti se proclamaba campeón de la Serie A por primera vez en su historia. Pero el conjunto de Cafú lograba ganar en el cuarto partido de la final 7-6 al Real Rieti en los penaltis. De Oliveira, de Lucas, Chimaguinho y Bertoni pusieron un contundente 4-1, pero los de Mario Patriarca reaccionaron guiados por un brillante Saúl con un hat-trick de Zanqueta. Ahí le vemos otro tanto de Héctor y forzaron los penaltis. Precisamente el pívot catalán fallaría el lanzamiento de Espíndola y Ramón batiría a Micoli para darle su primer scudetto al equipo naranja, que ya ha anunciado su desaparición y que de hecho se está desintegrando, cumpliendo la palabra que había dado su presidente de retirar el equipo aunque quedasen campeón de liga. Una lástima, porque Italia se podría quedar sin representante en Europa la próxima temporada. Primer título de liga y desaparece. Mala noticia para el fútbol sala italiano y para el fútbol sala europeo. Y de Italia nos vamos a Portugal, a la Liga Sport Zone, donde el Sporting de Lisboa se proclamaba campeón al vencer en el cuarto partido por 2-1 al Benfica como visitante, dejando la serie 3-1, decimotercer título liguero para los Leones, que ya logran el triplete tras ganar la Copa de la Liga y la Tasa de Portugal. Cayo Japa abría la cuenta para el Sporting, luego empató el pívot hispano-argentino Alan Brandi y a 7 minutos del final Joao Matos marcaba el 2-1 definitivo. No se iba a mover el marcador gracias a la espectacular actuación de este jugador, Marcao, el portero brasileño fichado del Cairat, ex del Benfica, que completó una actuación espectacular. Paró todo lo que le tiraron en el segundo tiempo, dándole así el título al Sporting de Lisboa, que el año que viene va a hacer un proyecto de campanillas con fichajes de renombre para luchar por la UEFA Futsal Cup. Ahí vemos al presidente del Sporting sentado como un aficionado más, celebrando el título del Sporting, que recupera la hegemonía en Portugal. Joao Benedito, un clásico, levantando el 13º título de los Leones en Portugal, que han dominado este año y han jugado muy bien la escuadra de Nuno Díaz. Y vamos a acabar nuestro repaso europeo con otra liga más pequeña, pero yo creo que hay que darle la enhorabuena. Hay que darle la enhorabuena a los nuestros, porque nos vamos a Inglaterra para ver este penalti de Juni. Le daba al Oxford City el doblete histórico. Tras ganar la FA Cup, el equipo de Enrique Guillén y 11 jugadores españoles lograba la FA Super League y jugará el año que viene en Europa. Enhorabuena para los 12 de Oxford, Chema. Muy grande, muy grande, muy grande. Nos quedaba un sitio más después de repasar todo lo que ha sido Europa. ¿Primer año de la Libertadores? De Europa, nos vamos a Sudamérica. Primera edición unificada de la Copa Libertadores en Paraguay, y va a pasar a la historia
ya que la retransmitieron nuestros compañeros de Fox Sport, Claudio Frino, nuestro amigo que ha estado con nosotros, la retransmitió en directo y ahí está el título de Cerro Porteño. El ciclón paraguayo ganaba al Yaraguá y se convertía en el primer equipo no brasileño en levantar la copa. La verdad es que el pivo Darío Herrera fue una de las figuras de esta Libertadores. Ahí le vemos, fíjate, cómo se va el manda y dónde se la pone al argentino Gonzalo Abdala, uno de los fichajes estrella, Valencia, un viejo conocido recortando distancias para los de Yaraguá. Sin embargo, al final el ciclón Cerro Porteño acabó celebrando la Copa Libertadores 2016, con lo cual el año que viene seguramente esté en la Futsal Intercontinental Cup, un éxito para el fútbol sala paraguayo. Bueno, no se quejarán los espectadores, estamos peinando todo el continente, no queda nada de fútbol sala por dar. Normalmente hacemos el top 5 y el bonus track, todo tiene una explicación, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Primero el bonus track y de ahí, con su explicación, el top 5. Efectivamente, vamos a ver un bonus track especial porque ojo a esta jugada que nos llega desde Argentina. Que se cae. Madre mía, la que preparan Enzo Chamorro y Adrián Almirón en una jugada antológica que acabó en golazo en la semifinal del torneo nacional B de las selecciones del norte de Argentina. Yo creo que corre riesgo, no se han hecho daño, celebraron el título. Entonces, nuestros compañeros de A Dos Toques, en compañía con el diario Olé de Argentina, han establecido un ranking de esas 5 mejores lanzamientos de falta en la historia del fútbol sala que nos han llamado la atención. La verdad es que les ha quedado chulo, lo recuperamos, le damos las gracias y ahí está el top 5 esta semana para cerrar la temporada en Pista Azul. Fíjate, Chema, porque no nos movemos de Argentina para ver este gol de Óscar Arrieta del 17 de agosto, como Antuña y Rubini chocan y ahí está Arrieta finalizando. Y eso vale, eso vale, no pasa nada. En cuarto lugar, nos vamos a Brasil para ver esta falta, ya la habíamos visto, cómo pasa Murilo por arriba. Ahora viene Sico, parece que la va a pasar, sin embargo le mete esa asistencia de atacón para que Cannavaro fusile al portero de Sao Paulo. Regresamos a Argentina para ver, fíjate, la distracción de Caviglia para que Coracha marque en el triunfo de Pinocho ante Almafuerte. Con qué clase la toca Caviglia y cómo marca Coracha. Nos vamos a Kuwait, esta es una jugada parecida, esto es lo más parecido que hemos encontrado. Pero Samer Sami se inventó esto para marcar un gol con el Fajajil de Kuwait. Hay que echarle imaginación. Bastante. Y en el número uno yo creo que hay que acabar en Brasil con el arcoíris de Falcao, a pase de Manuel Tobías, doble leyenda juntas en un partido de exhibición, pero el gesto técnico del astro brasileño es digno de mención. O rey en estado puro y le vamos a ver en Doha, en la Futsal Intercontinental Cup, liderando al Magnum Futsal, porque los mejores juegan contra los mejores. Que esa es la guinda a Craquiño esta temporada. Se ha portado fenomenal, le espera un Mundial intenso, pero antes se va a relajar con estos partidos en Doha. Nosotros se lo agradecemos mucho. Y no hay más, nos tenemos que ir a la tertulia. Hay mucho de lo que hablar, tengo apuntados un montón de temas. Mucho de lo que hablar, vamos a hacer balance de la temporada. Yo creo que contamos con un personaje de excepción para poner el broche de oro a esta segunda temporada de Pista Azul. Personaje de excepción, porque aquí hablamos de música, de fútbol sala, de lo que ustedes quieran, con Cancho, con Alfredo Duro, con Gustavo. No se vayan, volvemos con la tertulia. Aquí estamos en este tiempo muerto en Pista Azul. No hay tiempo para más, ni para más presentaciones. Who are you? Que decía la canción, ¿no? I can't explain. Pues estoy en mi mejor momento para jugar y además con el 10 a la espalda. Es lo que diría un clásico en este momento. ¿Con el 10 a la espalda? Sí, bueno, sí. Ya que otros no quieren jugar con el 10 ni con ningún otro número, aquí estoy yo para jugar con el 10. ¿Te lo has pasado bien, Matt? Muy bien. Esto que se dice, que pasa de repente en 2 segundos la vida por delante de ti cuando estás a punto de morir. Salen los Who, empiezan a sonar la nota de I can't explain y esa es la luz que tú ves. Sale de repente aquí una secuencia, una galería de imágenes brutal en 2 segundos. Parece que ya has llegado al fin. Y te das cuenta que no, que estás en el principio porque están los Who. ¡Qué grande! ¡Qué descripción! Sí, señor. Le vi con los botones desabrochados. Esa es la vida. Le vi bien. Ajá. Hola, Cancho, ¿cómo estás? Era necesario esto. Era una introducción. Sí. Ya te puedes ir, Cancho. Lo importante era esto, ya te ya está contado, ir. Ya está contado. ¿Todo bien, Cancho? Bueno, agotado, pero hubiéramos llegado a los penaltis todavía. Hubiéramos llegado. Intensa. Preciosa, una final histórica, inédita. Y yo creo que ha hecho más grande el fútbol sala todavía. Gustavo, vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Yo creo que lo mejor poco a poco es empezar este tiempo muerto haciendo un breve resumen de lo que ha sido la temporada. Chema, la temporada del triplete, tercera liga consecutiva de Inter Movistar, pero triplete, Supercopa de España, Copa de España y Liga. Que todo empezó. Un fracaso.
No, no, no es fracaso. No, no. Escucha, que el que abrió la polémica fuiste tú. Fuiste tú. Ha sido una muy buena temporada con el lunar negro que luego veremos. Pero si te parece, Chema, vamos a empezar con la Supercopa de España. Supercopa. Con la Supercopa empezó todo, ¿no? ¿Qué se diría? Bueno, pues Alfredo, Supercopa, Copa y Liga. Sí, bueno, se cumple el pronóstico en una Supercopa que estaba muy clara, ¿no? Sí. Que tenía que ganar Movistar Inter. Y hombre, esta es una competición que teóricamente puede marcar la temporada. Es cierto que en otras ocasiones un equipo no ha ganado la Supercopa y luego ha conseguido objetivos que son mucho más importantes. Pero yo creo que este era un año en el que Inter sí que quería hacer las cosas muy bien desde el principio. Quería un año redondo y para que fuera un año redondo tenía que empezar ganando esta Supercopa, ¿no? Y la ganó con autoridad. Sí, la Supercopa nos dejó varias cosas. Primero, este hombre, Humberto, tres goles, los tres primeros goles. Luego, al final, que ha sido más intermitente a lo largo de la temporada, pero sí que es verdad que ya demostraba ese potencial de Inter. Y luego también nos demostró que Jaén no iba a competir como el año pasado. Iba a ser otro, sí. Es decir, que estuvo mucho más flojo que en la Copa, la plantilla se había reducido y efectivamente luego al final no luchó por entrar en ninguna de las ocho plazas. La Copa que fue, bueno, pues una Copa espectacular, que tenía una final muy bonita entre dos grandes equipos, Alfredo, y que se acabó llevando Inter por un marcador muy ajustado. Sí, vamos a ver, me parece que Inter tenía puesto los cinco sentidos en esta competición. La liga es larga, la liga siempre hay un momento para poder reaccionar, para poder recuperar terreno perdido. Y Movistar Inter me parece que fue un equipo muy, muy serio, muy concentrado durante toda la Copa. Es que Inter te dejó con ese 8-0 a Palma en el partido de cuartos, o sea, nos dejó a todos parados diciendo qué pasa aquí, ¿no? con Movistar Inter. Sí, además era el mejor momento de la temporada de Inter, ¿eh? Yo creo que estaba en ese momento. Venía luego la gran decepción europea, pero bueno. Ahí tocó techo, porque sí es cierto que en esta final ha sido el Ricardinho más humano, pero el Fútbol Club Barcelona no ha conseguido plantarle cara, aunque ha jugado muy bien el Fútbol Club Barcelona, pero en los momentos decisivos no ha estado a la altura. Y yo creo que incluso la fortuna acompañaba a un Inter Movistar que siempre se ha creído ganador, Alfredo. Sí, sí, sí. Yo insisto en que esta era una competición para Movistar Inter marcada en rojo y que le llegaba en un buen momento. Yo creo que el equipo estaba perfecto para ese momento. Y luego lo que hemos visto es que efectivamente en los momentos en los que uno ha tenido que tirar bien de superioridad individual o colectiva, Inter ha tirado de lo que le era necesario, ¿no? Al menos en esos enfrentamientos directos, básicamente contra el Barcelona. Ha tenido que aparecer el equipo cuando el equipo era necesario y luego cuando ha tenido que aparecer Ricardinho, no siendo un ricardeño super top, Ricardinho ha estado ahí también. Y con muchos problemas atrás, tiene muchísimo mérito porque las plantillas, al final tenía mejor plantilla el día de la final o la serie final el Barcelona, es decir, la baja de Rafael es importantísimo por sí, claro. Dentro y fuera de la pista, la de Humberto es también preocupante, la no actuación de Lolo al 100% también es otra señal que ha obligado a Ortiz y a Pola a multiplicarse, por lo cual tiene mucho más mérito todavía porque ha ido supliendo todos esos problemas. Pero esto te habla de dos cosas, primero la profundidad de banquillo, que es evidente que tú la tenías, pero luego que esa profundidad tenga sentido y que luego cuando tú necesitas a gente muy concreta de ese banquillo, claro. Sea gente que tiene un rol protagonista, aunque sean cuatro minutos, indudable, sí, cuatro minutos, tres, y que son gente además que puede resolver un partido y que no notan ni tienen ahí ningún problema oculto de saber si ahora se les está midiendo de forma diferente, ¿no? Es gente que lo tiene, yo creo, muy bien administrado, ¿no? Y en eso el papel de Movistar Inter ha sido muy notable, ¿no? De saber aprovechar la plantilla al completo cuando era necesaria. Pero sin embargo le costó recuperarse del lunar negro de su gran varapalo esta temporada, eso. Que fue la Final Four de la UEFA Futsal Cup, perdida precisamente también en Guadalajara frente a Lugra Jugors. Yo creo que la otra vez en la que se ven al borde del abismo es contra Palma Futsal en semifinales y eso les hace más fuertes, pero yo creo que este es el gran lunar negro y el gran reto de Movistar Inter la próxima Cacho, campaña. Cacho, esto es digno de análisis ahora que ha ganado Movistar la Liga. ¿Qué pasó en este partido? Bueno, pasaron muchas cosas. Fíjate, aquí se ponen por delante, que se llegan a poner, pero yo creo que este gol les hace muchísimo daño. Sí, porque fíjate lo que quedaba para finalizar el primer tiempo, luego esta jugada de estrategia también ya les hizo dudar.
Este Movistar, esa presión, ellos tienen marcado este torneo, tienen marcado este torneo como prioritario. Por eso también el otro día era esa alegría volver a jugar en Europa. Y bueno, pues hay días que no te sale ahí, que luego los rusos tienen un nivel extraordinario, es decir, compitieron. Pero fíjate aquí, aquí está la Copa Europa. Por lo menos, después de ponerte 4-2, un 4-2 adverso, que prácticamente tienes el partido perdido, sin embargo, tiene la capacidad de ponerse con el 4-3 y luego en el último suspiro del partido. Una acción que puede ser el 4-4. Para mí tuvo mucho de accidente también ese partido. Sí, te lo digo como lo creo. Tiene mucho de accidente porque no es normal que tengas la final medianamente controlada con el 2-1 a favor y que luego cuando tampoco te está generando ningún problema, ¿eh? El equipo ruso, bueno, el Luna, compitiendo, defendía bueno, muy bien. Tiene gente que defensivamente la verdad es que es muy 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 exigente desde ese punto de vista, pero no parecía que a Inter le pudiera ganar, ¿no? De la forma en la que le ganó. Y además, estarías hablando con la gente de Inter, te siguen comentando, incluso gente, no solo jugadores, el córner de Cardinal, la última jugada esa de Cardinal es un poco surrealista, porque fíjate que estaban en superioridad, tenían un jugador más los dos que habían puesto ahí, pero quedaban 6 segundos, es decir, que intentó algo, entonces dice que aquello les marcó ese estado que dice de Alfredo, de accidente, aquello fue, le superó, no tenían previsto un final así y ha sido su lunar. Ahora haremos una anatomía del campeón, pero antes vamos a seguir cerrando capítulos de esta intensa temporada, Chema. Con una Copa del Rey, empiezo por ti, Cancho. Final inédita, últimamente se estaban dando en una competición muy bonita que al final pues premia un trabajo que quizá en Liga o quizá en otras competiciones no le da al Pozo, pero esta vez sí. Es una Copa del Rey que ha premiado al mejor, creo que el Pozo fue mejor, pero no ha premiado al que más méritos ha hecho, porque en la Copa del Rey de Palma ha sido extraordinaria, ganando a Movistar en su campo, ganando al Barça. Sí, pero esta Copa especial es que porque se fue cargando al Barça y a Movistar en sus mejores momentos. Si hubiera ganado la final, hubiera sido la Copa más cara de las 5 ediciones que se han disputado. Todos los grandes. Y mira dónde llegaron, hasta el último momento, quedaba nada cuando marca Miguelín. En la prórroga, sí. Un Palma tremendo, y bueno, pero también el Pozo es verdad que ya se merecía levantar algo que no fuera una bandeja. Exacto, un Pozo que con este título, Alfredo, maquilla un poco una temporada irregular. Pero poco. Es muy, muy, muy curioso porque seguramente ha sido la temporada más gris que yo le recuerdo al Pozo. La más gris, ¿eh? La que ha estado más lejos de Barça y de Movistar Inter. Y bueno, acabas ganando ahí la Copa del Rey. Parece que la temporada, bueno, pues dentro de la transición en la que permanentemente parece que está el Pozo, pues está medio salvada, ¿no? Y ha sido, sin embargo, en una valoración, más allá de que haya ganado la Copa del Rey, grisácea. Me deja más oscuros que claros y me deja ahí al Pozo en un territorio que yo no lo había visto hasta ahora. Le he visto demasiado lejos de poder sorprender y ganar. Antes de caer eliminados en cuartos de final ante Magna, los que mandan, Fran Serrejón, Duda, Tomar Fuerte, Volarín, ya sabían que se había acabado un ciclo y de hecho están en plena renovación con la llegada de Pito y Andresito y el año que viene y suben jugadores del filial, el regreso de Fede, el año que viene tratarán de plantar cara con una plantilla muy, muy, muy joven. Le falta un fichaje todavía, ¿eh? Sí, o dos. Se va moviendo el mercado ya. Ellos dicen que la plantilla a día de hoy está cerrada. Otra cosa es lo que pueda suceder. ¿Quién tiene cierre? Ellos dicen que a día de hoy la plantilla está cerrada. Otra cosa es lo que pueda suceder en el mercado estival o en el mercado invernal. Hay que recordar que la liga comienza en octubre, que además, por cierto, va a comenzar con un clásico nada más y nada menos, Chema, en la disputa de la Supercopa de España, ¿verdad?, entre Inter Movistar como campeón de liga y campeón de la Copa de España y el Pozo Murcia como subcampeón de la Copa de España. Vamos a ver, 20 de junio no está cerrada la plantilla del Pozo y de aquí a que empiece la temporada, Gustavo Muñana, hablaremos lo que haga falta. Por supuesto. O sea, metafísicamente imposible que de aquí a que empiece la temporada. A mí me parece uno o dos. A mí me parece que bueno, se queda corta, pero ellos dicen que no hay. Bueno, no hay sí, para ellos dicen, y yo digo el viernes que viene, ya sabes, la 11, la lotería y tal, y aquí seguimos. Cancho, que el descenso, bueno, te acordarás, pero algunos no se acordarán de cuándo fue la última vez que estuvo tan apretado, y por otra parte, ascienden dos equipos históricos, o dos ciudades con fútbol sala histórico. Mira, yo creo que estaba Alfredo, aquel partido de Cartagena que vimos, Cartagena. Cartagena, precisamente. No, el de Lugo, el Cartagena-Lugo, que se jugaban, ¿te acuerdas? Que se jugaban ahí todo, qué final. Que aquel también fue. Pues la verdad es que ha sido preciosa. La liga ha sido preciosa por todos los sitios. Sí, y por abajo, fíjate, un Antequera que ha hecho un fútbol sala muy bonito, a pesar de la veteranía, de ser un equipo novato, con un entrenador veterano, pero han competido, han alegrado la liga. Y luego, fíjate, han estado hasta la última jornada. Yo
no lo recuerdo, porque sí que es verdad que otros años ya siempre había un descendido, pero que cualquiera de los tres se pudiera salvar, o sea, que no hubiera ningún descendido en la última jornada, me ha parecido otro éxito de la liga. Tete se merecía haber dejado el Humante, que era en primera división, pero no se podían quedar todos, y aquí está el Elche, que en la última jornada, al igual que Uma Antequera, pues no caía goleado por el FC Barcelona y también descendía el conjunto. Es que nunca en la historia de la liga se ha visto, y nunca yo creo que nosotros, canso el que menos, podremos ver, por eso al que menos le queda, nunca podemos ver cómo el colista le quita puntos como le ha quitado a los dos primeros. Eso. Nunca lo vamos a ver. Y ojo, Y además no se los quita en casa, se los quita en casa y fuera. Exactamente. Y ojo que regresan dos plazas que te gustan mucho, Alfredo. Cartagena, el whistle de Wimbarda. Ojo al proyecto que está haciendo Juan Carlos Guillamón y Roberto Sánchez con el Cartagena. Mucho sabor murciano. Josema, Saura, Juanpi, han renovado Raúl Jerez, Jesús Izquierdo. Están fichando con fundamento y es una ciudad volcada con su equipo. Es una ciudad que se aleja mucho del tópico este de ciudad de fútbol sala, porque un día hubo 10 minutos que nos lo pasamos todavía al fútbol sala. No, o sea, el caso de Cartagena es una ciudad de fútbol sala de verdad. Sí. Se siente y se nota y se palpa, y llegas allí al pabellón, el partido que sea, y se va a recuperar ahí un derbi brutal, espectacular. Y creo que es un equipo de verdad que en el corto plazo, en no mucho tiempo, creo que le vamos a ver peleando en el segundo escalón. Y ahí veíamos de aspirante muy serio. Imágenes del Gran Canaria también, que era el otro afortunado, el outsider de esta segunda división. Entró in extremis en la penúltima jornada en la lucha por el ascenso y al final, sin el factor campo, ganó al Valdepeñas, ganó al Segovia Futsal y en el Pedro Delgado celebró el ascenso el conjunto de Suso Méndez, un hostiero que cancha. Ha hecho lo mismo que Osasuna. Se ha metido en el último momento y al final esa euforia. Hombre, Suso, yo creo que todos los que estamos en el fútbol sala tenemos un cariño especial por Suso. Yo siempre le recomiendo que dé un pasito atrás, que se dedique más a gestionar el club, porque el día a día al final le acaba pudiendo, pero tiene tanta ilusión, tiene tanta pasión. Le vamos a ver. No, pero la verdad es que haría mejor labor. Es decir, yo creo que él al final lo vive tanto y no puede acaparar todo. Es que organiza hasta los viajes, es un hombre, es el equipo. Él, pero sí, le vamos a ver a pie de banda el año que viene en primera división y en segunda división. Ojo, Chema, a expensas de cumplir con los requisitos federativos, de momento, Mengíbar de Jaén, Iberia Toscal de Tenerife y Rivas de Madrid son los tres equipos que se postulan, repito, a expensas de cumplir los requisitos exigidos por la Liga Nacional de Fútbol Sala para jugar en segunda división. Hay peticiones importantes, y hasta ahí puedo decir, peticiones importantes que... Pero de momento, repito, Iberia Toscal, Mengíbar y Rivas son los tres aspirantes a jugar en segunda división. Están pasando cosas, porque luego también nos alegramos mucho todos que se dé un paso en equipos que son referentes. Estoy hablando del Real Betis. Sí. Nos alegramos mucho de esa decisión, y por ahí va a acabar, la decisión del Real Betis de asumir de verdad dentro de la estructura del club a lo que ocurre con el Betis Fútbol Sala Nazareno, y por supuesto Caja Segovia, que este año nos ha devuelto, además los que tenemos un lo ha tenido, cariño ahí, lo tan, ha tenido. Tan especial por Caja Segovia. Yo sigo pensando que Caja Segovia está preparando el asalto de nuevo a la primera división, a lo grande, y le espero muy pronto a Caja Segovia. Y un mensaje para aquellos que decían que el Levante club de fútbol con el ascenso a segunda del equipo iba a retirar potencial del equipo de fútbol sala. Todo lo contrario, los fichajes que está haciendo Buendía, Lucho, Cecilio, Pizarro, la renovación de Geray. Ojo al proyecto Granota el año que viene, que confía en Braulio Correal. Vamos a dar dos detallitos más para acabar el resumen de la temporada. Dos nombres propios, empiezo por ti, Alfredo. El Fair Play esta temporada ha sido para Josico, y para esa acción, bueno, pues vamos a ver el vídeo. Yo creo que esto es complicado, porque incluso un compañero se lo recrimina, pero cuando lo hacemos y lo vemos fríamente, bueno. Pues sí. Yo al que más entiendo ahí es a Juan Carlos, fíjate lo que te digo. Como he visto también, que hay gente que con Juan Carlos ha tenido allí, bueno, esto que nos queda muy bien a todos, de ONG por la vida permanentemente. Bueno, pues yo en el campo, yo creo que al que más entiendo en ese momento es a Juan Carlos. O sea, yo me veo ahí. Nos acaba de fastidiar el premio Fair Play. A mí la foto de la jugada, desde el momento, o sea, yo digo, y tú duro debes ver, yo me veo la
posición de Juan Carlos. No, ahora vamos a dejarlo claro, o sea, sentándolo de Juan Carlos. Y creo que lo de mira, Josico yo creo que le va a dar nombre definitivamente a esto. Igual que hablamos del penalti, sí, Panenka, hablamos de muchas cosas, igual que se utiliza en el fútbol sala, determinada jugada de estrategia y se le pone el nombre de un jugador. Yo creo que cuando haya alguna cosa de este tipo, fíjate lo que ha conseguido Josico con esta acción. Aquello de Josico, lo de Josico. Josico. Acción de Josico. Josico que no sigue en Peñíscola y un jugón anda suelto. Exacto. Y luego yo, desde aquí, mi solidaridad también a Juan Carlos, que veo que ha sido un gran incomprendido. Sí. Como todo. No, no. Y al que yo Juan Carlos, el chaval de Almendralejo no ha sido un gran incomprendido. Ha sido el pichichi, el máximo goleador de la competición en primera división. 34 goles por cuarta temporada consecutiva un español, después del triunvirato de Dani Salgado. Por cuarta temporada consecutiva un español, tiene mucho mérito Cancho, porque ha jugado 6 partidos menos que sus rivales, que Borja y que Wilde, y no, ahí no, está. Vaya. Vamos a ver, no es que tenga mucho mérito porque haya jugado 6 partidos, tiene mucho mérito porque juega en Peñíscola. Es decir, que además de jugar 6 partidos menos, fíjate, en Peñíscola, un equipo que no entró en la Copa, que se ha metido en el último momento a la Liga. Y claro, ahora entiendo lo de Alfredo. Es el santo y seña del club. Él se enfada con Josico porque si le quita un gol, y fíjate si luego por ese gol pierdes el pichichi, como para. Sí, efectivamente. Como para dar, pero Carlos, ha hecho una temporada extraña. Vaya planta que tiene. Carlos tiene mucho mérito. Y luego hay que hablar, ya que no lo hacéis vosotros, lo hacéis yo, el mérito que tiene el perder los kilos que ha perdido Juan Carlos. Sí. Incluso cuando ha llegado a conseguir estar delgado. Sí. Hay un momento en el que tú le ves a Juan Carlos que está estéticamente bien, y que además ha tenido goles, y sin embargo no ha parado de evolucionar, de mejorar físicamente, y lo digo con la justicia que además requiere un chico que tiene una complexión y que tiene, en fin, unas medidas antropométricas que son las que son, que le cuesta mucho más que al resto mantener el peso, que tiene que hacer doble esfuerzo en el trabajo físico y en la alimentación, y en su caso lo ha hecho con los resultados que hemos visto, y yo pues todos los días veo a Juan Carlos y digo, pues si Juan Carlos puede, yo también puedo. Yo lo pienso. Entonces, yo lo pienso. Y luego, lo que he dicho, otro año más, el killer de Santa Coloma le deja el testigo a Juan Carlos, y creo que esto le pone muy en valor, ¿no? Pata negra, Juan Carlos. Capos cañoneros que tenemos en. Muy difícil en esta liga, muy difícil en esta liga ser pichichi, pero es muy difícil siéndolo, claro. Siendo jugador de Peñíscola, es el santo y seña del equipo castellonense, que yo creo que también va a dar un saltito de calidad la pero temporada mucho que viene. Peñíscola el año que viene, con Albert Cañellas ahí también. Sí, buen entrenador. Como entrenador, creo que le va a ir muy bien, y creo que Peñíscola. Pues si antes hablábamos de gente que estará pronto en el segundo escalón, siendo aspirantes a todos, yo creo que Peñíscola el año que viene, un poquito en la estela esta que ha marcado Palma. Difícil encontrar un pivot, un pivot así de dominante español y con esas cifras. Pero ellos ya le tienen. Ellos ya le tienen, es decir, un sí, trabajo te digo que te lleva casi el 50% de lo que requiere tu plan para construir un equipo. Sí, el 50% no, más del 50%. El gol es más que el 50%, y sin embargo Peñíscola lo tiene. Yo creo que un poco Buendía y él son los que reflejan ahí ese modelo. Solano ha hecho muy buena temporada también. Referencia. Cierro esto de momento, vamos a seguir hablando de fútbol sala, prefiero este resumen de la temporada. Cancho, la próxima vez que te sientes ahí en esa silla, ¿vamos a tener una tercera estrella bordada o no? Pues ya toca. Es decir, yo creo que ya año de europeo, año de mundial. Año de europeo, mundial, es un poco la tradición. A España le ha venido francamente bien. El último europeo, un europeo además con todas las dificultades, sí, con todas las bajas. Con una final contra los rusos siendo favoritos. Yo creo que la venido muy bien, ha madurado muchísimo este equipo. Esa base del Pozo, Barça y Movistar al final ha dado sus resultados. Y sin duda, porque además Brasil, por mucho que nos diga aquí nuestro compañero Gustavo Muñana, Brasil está de las peores selecciones de Brasil de la historia. Yo me atrevo a decirlo aquí, luego ganan porque son competitivos. Esto está grabado. Sí, 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 pero luego no. No pasa nada, el 10 de octubre te voy a poner. Creo que es de las peores. Yo creo que España está ante una oportunidad única de repetir ese ciclo dorado que ya tuvimos en el 2000-2001, en el 2004-2005, y creo que lo podemos tener en este 2016 de ser los dominadores de Europa y los dominadores del mundo. Ahora, también te digo una cosa, es ante una de las mejores argentinas de la historia. No solo Argentina, hay más. Hay más equipos, yo creo que Rusia habrá aprendido la lección, y siempre en los mundiales hay selecciones que nos sorprenden, mira en Tailandia con Colombia, o sea, yo creo que es que además es una cita que está movida del calendario habitualmente, es difícil de encajar, los jugadores vienen de... Pero escucha, ¿estás de acuerdo conmigo en que es de las peores? Sí, vale. Pero bueno, pero vamos a ver la lista final. Mundial peligroso, ¿eh?
Sí. Un día peligroso. Un día peligroso, Alfredo, dilo porque. Y luego estando España al nivel que estuvo en la Eurocopa, máxima favorita y difícilmente. Pero es que ahora no hay referente, venimos del verano. Nivel, no es que no tengo tan claro que puedas estar a ese nivel porque las circunstancias. Claro, ya son imposible, las circunstancias. Es imposible que te permitan estar a este nivel. Es decir, estuviste a ese nivel y solamente puede ocurrir lo mismo en el caso que tuvieras. Claro, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque de repente te encuentras con cinco bajas tan importantes como las que se le dan a España para afrontar el europeo, las últimas sin capacidad de reacción, y sin embargo el equipo hace ahí un núcleo, hace ahí, sí, hace un cuerpo, una guardia de corps, una guardia pretoriana interna, en base a estos jugadores a los que todo el mundo estaba esperando, ¿no? A Mario Ribillos, a Pola, a Miguelín, Alex, gente que tenía que dar el salto de calidad en una gran competición y la dieron a lo grande, ¿no? En este europeo. Entonces, ¿ahora se van a dar las mismas circunstancias? No, ahora el equipo, sin embargo, tiene que medir un poco pues este papel de máximo favorito, el cartel ahí de tener que repetir y son condiciones diferentes. Vamos a ver una cosa, Pereira. Sí. Y hay una cosa importante para lo que es un mundial, es el competir. Es decir, los jugadores, te pongo un ejemplo, los del Pozo van a ir con 5 meses sin competir. Exacto. Es decir, que hace un mes que ya no compiten y hasta septiembre no van a volver. Es aventurado hacer pronóstico, vamos a esperar a la lista de Venancio. Lo que sí deseamos todos es que la tercera temporada de Pista Azul regrese con el título, con el título de España, la tercera estrella. Y yo creo que ya es hora de diseccionar esa final y de hacer la anatomía del campeón y la autopsia del Fútbol Club Barcelona. Uy. Alfredo, cuatro partidos. Se fue a la final con la victoria para Movistar Inter, con un juego de 5 del Barça que le pasó mucha factura, con culpables, con héroes y con villanos. ¿Los encuentras? Desde luego, cuando hablas del Barcelona, es inexplicable la gestión que durante algunas fases de los partidos se ha visto en Marc Carmona. Inexplicable. ¿Alguna explicable de semifinales o inexplicable de toda la liga? No, estamos hablando de la final. La yo final, digo que inexplicable. Salvo que haya alguna explicación que nos cuenten. Inexplicable. Han pasado cosas. El juego de 5 en los primeros dos partidos, el primer partido hay un problema de eficacia, perdona mucho el Barça la primera parte y ese partido que lo tiene para ganar en Torrejón lo acaba perdiendo seguramente porque perdona y lo acaba pagando. Pero y luego el equipo se echa atrás también. Y luego hay un momento al final del partido que no tiene nada que ver con los 37 minutos anteriores, que el equipo gestiona mal porque se echa para atrás y el juego de 5 está mal gestionado y demás. Y luego me parece que ha habido durante toda la serie un reparto de minutos que a algunos se nos ha escapado por completo. Yo no entiendo el papel de secundario o menos de secundario de jugadores como Lin y de cómo han ido desapareciendo jugadores cuando parecía que el peso del partido recaía sobre ellos. A mí me parece que ha habido ahí un reparto de minutos que obedecerá algún cuadro, habrá algún cuadro ahí, algún tipo habrá inventado porque hay una historia de esto, un neperiano que justifica que el reparto de minutos no sé qué. Y luego te encuentras con que toda esa matemática se te estampara en la cara porque el tío que está en un momento determinado decidiendo un partido no lo puedes sentar. No se puede ir de la pista. Vista la camiseta que vista. Pero eso, Cancho, estamos señalando al entrenador. Cuando esa decisión humana se deja en manos de un número. Vamos a poner nombre a todas las situaciones como bien está haciendo Alfredo. Es decir, igual que a Marc Carmona le hemos alabado cuando esos tres títulos arrasó el Barça en todas las competiciones. Yo creo que esta final es la final que ha perdido Marc Carmona, pero no solo porque tácticamente o a nivel de dirección de juego no haya estado bien, porque el 5-4 ha sido nefasto, no porque haya encajado 3 goles en el primer partido, porque haya encajado en el segundo, sino que no han generado ocasiones, porque el que tengan goles puede ser una habilidad del rival, puede ser un mal pase en un momento, pero si tú estás generando ocasiones, al final estás compensando, no generó ni una. O sea, en los 3 partidos. La primera jugada del juego de 5 no te puede robar y hacerte gol. No puede ser que la primera jugada de tu juego de superioridad pierdas la pelota de forma absurda y te hagan gol. O sea, el juego para 5 podrá darte rédito o no, dependiendo de que acabes la jugada de una manera o de otra, pero no regalando la pelota permanentemente. Lo que yo quería decir es que esta final ha reflejado esa desunión y esa separación y esa distancia que había entre la plantilla o parte de la plantilla y Marc Carmona. O sabiendo que no se van a volver, muchos. No, o sea, pero al final es muy difícil cambiar la mentalidad y darle un interruptor. Es decir, no, como es una final, cuando tú miras al banquillo y ves que a la misma persona con la que ya no tienes esa comunicación y no tienes esa confianza, es muy difícil
salir al campo y darlo todo. Es decir, que lo de Lin es absolutamente incomprensible. Es decir, yo creo que el tuit de Lin cuando dice yo no estoy lesionado es un mensaje de no me quiere sacar, no sabemos por qué, y Lin entra en las rotaciones. Cuando al final tú sigues haciendo rotaciones sin tener en cuenta la situación de partido y de dejar a los mejores para que solucionen el partido. Y además hay una cosa muy clara, todos conocemos a Marc. Marc nunca ha sido una persona excesivamente sociable, excesivamente asequible, sonreía en los partidos, estaba como muy relajado, como muy relajado diciendo esto ya sí, no. Pero yo creo que era muy difícil de gestionar lo que tú dices, el adiós de Marc Carmona, un adiós que él literalmente en su última rueda de prensa en el Palau dice que le han cortado la cabeza ya sin tapujos. Hubo una rueda de prensa un poco políticamente correcta hace un mes, pero en la última rueda de prensa sí, él estaba muy molesto, él estaba muy, muy desencantado, todavía no sabía lo que iba a hacer. Cinco bajas, Lin, Wilde, Saad, Gabriel, Cristian, o sea, la descomposición total del equipo en el que yo creo que es el fin de ciclo, Alfredo, más largo y peor llevado en la historia de la Liga de Francia. Es que ha durado 2 años. Al final nos da igual la última rueda de prensa, nos da igual el tuit que haya puesto alguien en un momento concreto de la final. Es una situación cantada desde hace meses. Sí. Desde hace meses. En el mundo del fútbol sala. Bueno, un año, vamos a hablar un año. De los 2 meses. En el mundo del fútbol sala, todo el mundo tiene muy claro que hay una distancia que no puede acabar bien, que no puede acabar redundando en un rendimiento del equipo sobre la pista como corresponde a un grande que es el Barcelona, que es lo que es un grande, que es un equipo que o gana o fracasa, Entonces, es una situación en la que algo gordo tiene que pasar cuando acaba la temporada y a ninguno nos extraña. Alfredo. ¿Cómo no te va a extrañar que el Barça por segundo año consecutivo no gane nada? Alfredo, ¿cómo no va a ser extraño? Pero si es que es un fracaso, yo creo que irrepetible. El Barça ahora revolucionará o regenerará el equipo. Yo te digo que es imposible, es que no vamos a estar. Cancho otra vez el que menos, pero es que ninguno vamos a ver 2 años seguidos al Barça sin ganar. Seguro. Mira, lo ha dicho Gustavo, sí. Pero lo ha dicho Gustavo el año pasado, cuando acaba la temporada, que todos decimos que ya es un equipo mayor, que se le veía, no, que le costaba, no hay ni un solo fichaje. Y los fichajes que tiene los cede, punto uno. Y segundo, te puedo contar que el otro día recuperas a Tolrá y hablar de fichaje por recuperar a un jugador lesionado. Pues esa es la mentalidad que había. Por eso. Pero como buena noticia, te puedo decir que el sábado, como visteis todos, estaba Bartomeu en el palco y a la gente del palco le comentó que él iba a meter dinero en la sección, que el equipo había visto que había envejecido y que él quería potenciar el fútbol sala, lo cual siempre es una buena noticia. Vamos a ilusionar a la gente. Primero, lo que hemos visto en esta final. El futuro del FC Barcelona pasa por Sergio Lozano, Diego y Ferrao. Yo creo que sobre ese esqueleto. Sí me gustaría poner el foco sobre un batería. No quiero ser injusto porque la rodilla, esa rodilla todavía no está bien. Esa rodilla que se forzó para jugar con Brasil un bolito contra Cuba. Esa rodilla no está bien, no ha sido el batería. Pero sí es cierto que 2 años de batería en el FC Barcelona, cero títulos. Ha pedido perdón. La batería bien y yo digo que Ricardinho físicamente no estaba bien. Que no estaba Rafael en pista, que no ha estado Humberto y que otros años. No, yo simplemente. Y que otros años yo a Inter no le he simplemente visto. Simplemente no quería que todo fuera. Que todo el foco fuera sobre Carmona. Estoy hablando, por ejemplo, de batería, que no estaba a su nivel. Sergio Lozano y Diego. Quiero ilusionar. Yo creo que Rómulo es un acierto y, como bien dice Cancho, Bertomeu va a poner dinero y el FC Barcelona ya está trabajando en la incorporación de un goleador brasileño de primer nivel. Y vamos a ver. Andreu Plaza con Miguel de Andrés. Vamos a avanzar al siguiente, al ganador, al supercampeón de esta temporada. No sé si con ese lunar o no, ahora lo estudiamos si queréis. Alfredo, Movistar Inter, campeón, con todos los honores y bueno, pues una temporada. No sé qué nota le pondrías con ese lunar de la UEFA Champions League. Pues es lo que me falta a mí para el sobresaliente. El sobresaliente. Yo es que soy un profesor muy, muy, muy exigente. Muy exigente. Vamos a ver, si ellos a principio de temporada hubieran hecho así un gesto rarito, si yo les digo, oye, mira, pues vais muy bien, pero no vais a ganar algo por Europa. ¿Tú sabes el gesto que me habría hecho a mí la gente de Inter? Jodas, Alfredo. Pues eso le digo yo. ¿Qué ha pasado ahí, no, con la Copa Europa? Pues una temporada en la que te devuelve la visión de Inter, sobre todo, como máquina de competir. Es un equipo que llega ahí que dices,
si no gana va a estar muy cerca, porque es que están compitiendo, lo compiten todo, 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 todo. Es un equipo muy equilibrado, que tiene portería, que tiene gente que se ha reconvertido en cierre y que tiene un gen competitivo brutal, que tiene buenos balances para el ataque y para defender, que tiene gente resolutiva. Ricardinho no estando al 100%, fíjate en el nivel de decisión que ha estado. Pues yo no le puedo poner peros a Inter, no ha ganado la Copa Europa. Y era un partido que tenía que haber ganado. Pero hay que decirle a Inter que está otra vez, que es el Inter que hemos visto todos, con el que hemos crecido todos, ¿no? En el fútbol sala. Cancho, se gana la Liga, ¿ya no pesa la Copa de Europa o todavía? Sí, pesa porque la motivación extra era volver a ganar la Copa Europa. Vez. Es decir, sabía que solo pasaba por ganar la undécima Liga y ellos forzaron, por eso tenía esa alegría el club, tenía el estamento, no solo los jugadores. Quieren, ellos quieren. Yo creo que además que le va a beneficiar jugarla fuera el año que viene. Creo que Movistar, Alfredo de competición, de ser un equipo ganador, que lo ha tenido siempre, creo que esa presión de aquí de jugar en Guadalajara les afectó en ese partido que no fue bueno. Pero la temporada es extraordinaria, no solo por la serie final, solo han una derrota en la liga regular, la cantidad de goles que han hecho, cómo han jugado imbatidos en Torrejón, y creo que salvo esos 10 minutos de Guadalajara, impecable la temporada de Jesús Velasco. ¿Se abre el mercado para Movistar Inter, Gustavo? Vamos a ver, en teoría sí. Bueno, lógicamente habrá que despedir con todos los honores a Luis Amado, el hombre título por excelencia del fútbol sala español. Yo creo que nadie va a ganar más títulos que el portero madrileño. Son 50, me parece, Cancho. Esta era su novena liga. Fernando Cardinal también se despidió oficiosamente, no es oficial. Y vamos a ver, porque ya se ha confirmado también, no oficialmente, pero lo anunciábamos ya en las redes sociales, que han fichado a Bruno Tafi, que yo creo que es un muy buen movimiento. No me gustaría olvidarme de mencionar las finales que han hecho Jesús Herrero, Cancho. Uf, ha estado espectacular, enorme. Ha estado incluso por encima de Paco Sedano. Sí. Carlitos Ortiz siendo líder cuando tenía que ser líder, y luego Pola, que yo creo que se convirtió en el enemigo público número uno del Palau. Que meta otro más, que creo que Darlan. Exactamente, lo iba a mencionar. Un jugador del que se dudaba por el estado físico de su rodilla, pero al final demostró ser un tipo versátil. Eso ficha para el año que viene. Déjame y con mucha calidad. El reto el año que viene, como dice Alfredo, es ser capaces de igualar a un equipo que hizo historia. Somos muy dados a comparar. Sí. El último equipo que ganó 4 ligas consecutivas fue Inter, del 2001 al 2005, el Super Inter de Candela, Marquinhos y Schumacher. Ellos tienen ahora la oportunidad, después de 3 ligas consecutivas, de lograrlo. Este triplete hacía 12 años que no lo conseguían. O sea, es decir, que eso también dice mucho. Y yo creo que, como bien dice Cancho, la próxima temporada el reto es volver a reinar en Europa. Avanzo, sabéis que la liga no termina, sabéis que ahora hay que jugar un torneo intercontinental que es extraordinario, que se van a juntar lo mejor de cada casa. Pero cada casa lleva lo mejor, pero Movistar Inter no lleva a Ricardinho. No, lo mejor de cada casa no está porque no están los mejores de Inter. No está el mejor de Inter, no está Ricardinho, y yo lo lamento mucho. Yo sencillamente lo único que puedo hacer es lamentarlo, porque es difícil entender que una competición en la que están los mejores equipos del mundo y en la que se tiene que poner en juego quién es el mejor equipo del mundo, pues que por cuestiones que tienen que ver con opciones de mejora económica en otros torneos y más, que haya un jugador como Ricardinho, Cardinal menos, pero también es importante, que no pueda jugar. Yo creo que esto es algo que obedece a la relación que se tiene entre el jugador y el club, es algo que no acabamos de entender, y yo creo que es algo que deben solucionar entre Ricardinho e Inter. No que tengan que explicar, porque la explicación ya sabemos cuál es. Es decir, Ricardinho tiene en Dubái una opción que económicamente está muy por encima de lo que le genera desde el punto de vista económico la Intercontinental. Eso más o menos estaba asumido por parte de Movistar Inter. No han sido capaces entre las dos partes de encontrar ahí una solución para que Ricardinho, por encima de cualquier otra cosa, estuviera en este torneo. Y yo solamente puedo lamentarlo y sentirlo mucho, porque no le hace bien a Movistar Inter, le hace menos bien a Ricardinho, porque si eres el mejor del mundo tienes que estar en ese torneo, y no le hace mucho bien tampoco a la imagen, ¿no?, que pueden tener algunos de la competición,
que lo resuelvan y que no vuelva a ocurrir, que nos sirva para que esto ya no vuelva a ocurrir. Cacho, algo que decir porque nos vamos. Sí, nos sí, vamos, sí, quiero decir mucho. Creo que la grandeza de la Liga de Fútbol Sala, que es la mejor liga del mundo de verdad, no solo un eslogan, creo que ha eclipsado un poco a los propios clubes la importancia de esta Intercontinental. Es una Intercontinental, para mí, la mejor de la historia, es decir, con una preparación que llevan sobre todo los brasileños y los rusos, con un objetivo claro, y me voy a mojar, yo sí que me voy a mojar, y fíjate lo que te digo, Pitan, Guti y Peña a la final. Yo lo único que lo único que puedo decir es que en Doha van a estar los mejores y van a luchar por ser el mejor equipo, por ser el mejor equipo del mundo. Es una pena. Aparte, las lesiones de Humberto y Rafael van a hacer que el Inter llegue muy mermado. El FC Barcelona tiene una oportunidad de redimirse, al igual que el Benfica o Dinamo Moscú, que defiende título. Tú lo has dicho, Carlos Barbosa viene con mucha ilusión en su 40 aniversario, y Magnus Fussal con Falcao, que va a ser el embajador del torneo. Y repito, los mejores luchan con pero que lo resuelvan. Pero que lo resuelvan. Si el año que viene estamos discutiendo esto, si estamos discutiendo esto, entonces ya te digo yo que aplicaremos otro tipo de lectura. El que más pierde en este caso ha sido Ricardo e Inter Movistar. El torneo sigue siendo espectacular. Y lo vais a contar en Teledeporte, todos los partidos de Inter y Barcelona. Vamos a dar todos los partidos de Inter, todos los de Barcelona, semifinal y la final, que espero que no piten Guti y Peña. Alfredo, gracias por venir. Pues a vosotros, a vosotros. La temporada que viene más. Sí, esto ya es en octubre. La temporada que viene, bueno, a mí se me ha hecho que es posible que haya algún cambio. En eso vamos a confiar durante el verano. Vete buscando la tercera estrella. Cancho. Preparado para Colombia, para vivir el Mundial y traer la estrella. Ya me quedo. Llévate la crema. Vamos a negociar con la Liga Argos y le dejamos allí haciendo el pista azul en Cali. No, pero lejos de Bucaramanga. Gustavo, que buen viaje, que te lo pases bien, que disfrutes del fútbol, Salam. Ha sido un placer. Nosotros nos vamos hasta aquí este Pista Azul, el último de la temporada 2015-2016, con esa enhorabuena a Movistar Inter como campeón de liga. También gracias a todos los que hacen posible este programa, los compañeros de 8 milímetros, a la Liga Nacional de Fútbol Sala y a nuestros patrocinadores, porque aquí los tenemos todos. Esperamos que sean muchos más la temporada que viene, porque sin ellos, sin ellos esto no hubiera sido posible. Y sobre todo con vosotros, que estáis ahí cada semana viendo el programa y que así estamos creciendo, cada semana un poquito más. Ya sabéis que sin vosotros no hay futsal. A ver la Intercontinental y volvemos, esperemos que con la tercera estrella, en octubre. Adiós. Kelme, tu taller Motrio, Sportium y Aliciada Inmobiliaria, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala.